Comencemos, Lorena, por la decisión de viajar a Brasil. ¿Cuándo la tomaste y por qué? La tomé en octubre, Sí. principalmente soy muy inquieta, me gusta mucho viajar y había pasado muchos meses que no hacía nada y la realidad es que sentía que ir a Brasil, es un destino que he ido muchas veces, era un destino que podía estar cerca si pasaba cualquier otra cosa y considerando que es un país vecino a Argentina, que Argentina iba a tener otras consideraciones al ser un país limítrofe al que le habría abierto la frontera. Claro. Cuando yo saqué el pasaje de octubre, promoción de las que hay acá en Argentina en ciertos momentos del turismo, y particularmente Río de Janeiro tenía solamente el 25% de las camas de terapia intensiva ocupadas, y estaba como un sello de lugar seguro para ir a vacacionar frente al COVID. Sí. Pasó un mes y veo un video tuyo donde dijo que Río había subido más o menos un Explotado. 180%. Sí. Y que ya casi las camas no había capacidad. Dije, bueno, está bien, vamos igual. Y ahí empieza como una serie de eventos desafortunados de diciembre a la fecha. Lo primero fue, primeros días de diciembre, Argentina establece un cambio, que vos incluso hiciste un video enseguida, que fue diciendo que necesitamos PCR para volver. Sí, Y había eso un fue tema. tremendo. Claro, ¿y por qué elegí Brasil además? Porque en Argentina Sí. en ese momento, en octubre, te pedían de todo para ir a todos lados y no todas las provincias estaban abiertas. Y Brasil Sí. no te pedía nada. Sí. Entonces dije, bueno, hago el esfuerzo, me voy a un lugar donde no tengo que hacer tanto trámite administrativo. Y Claro. sale todo mal. Bueno, empezamos con diciembre, que pidieron el PCR. De un día para el otro, como acá, sacan una normativa, en 48 horas había que presentar un PCR de hasta 72 horas, o sea, no daban los números. Sí, tal cual. Tal cual, posponen la normativa porque había mucha gente en tránsito al 15 de diciembre. Cuando llega el 15 de diciembre, que ahí fue cuando nosotros empezamos a establecer contacto, digo, ¿dónde puedo hacer un PCR en Brasil? Y empecé yo a averiguar con mi asiscar qué era lo que podía hacer, lo pasan al 15, y del 15 queda prorrogado hasta el 8 de enero. Yo tenía esa condición. Dije, bueno, está bien, quedó la información, pero después volvió a cambiar. ¿Cuál fue el siguiente suceso trágico? Yo iba a Búzios y a Río. Cerraron Búzios, digo la. Perdón, Bueno, ¿no? eso fue una bomba para todo el mundo, porque así como vos, Lorena, tenías las reservas hechas y todo, ¿en dónde vas? Y principalmente, si te dicen que Río de Janeiro, como estaba aumentando la cantidad de casos, lo primero que pensás es, bueno, me voy a un balneario que está más alejado del centro, que debe haber mucho menos casos, pero al mismo tiempo, como hay menos casos, hay menos camas. Entonces la situación fue caótica. Y de un día para el otro fue comunicado que se volvían las medidas de marzo. Entonces, ¿cómo te tomó ese impacto de saber que no podías entrar? Es muy gracioso porque yo normalmente miro el noticiero todas las mañanas, hasta las 10, 11 de la mañana. De repente empieza a caer mensaje a la tarde de todos tus amigos saben lo que vas a hacer. Claro. ¿Qué te enteraste de? ¿Qué me enteré? ¿Qué? ¿Cerraron Búzios? La verdad, me lo tomé con calma. Más allá de tener las reservas, el pasaje que une el micro de Río a Búzios, dije, no voy a cancelar nada porque vi todo lo que se había producido con la gente de Búzios en sí, a través de las redes sociales, que estaban todos quejándose. Dije, esto no va a pasar desapercibido tal cual, acá salió en todas las noticias. Sí. Y dije, voy a guardar. Y si no guardo, flexibilidad, me iba a Ilha Grande. Ya había hablado con gente de Ilha Grande, había lugar para ir, así que me tranquilicé. Genial. O sea, tenías el Perfecto. plan B abajo de la manga. Tal cual, porque viajar en estas circunstancias requiere flexibilidad. O Sí. sea, ya cuando te mentalizas a hacer un viaje, tenés que ir preparado a varias cosas. Y incluso me preguntan, ¿no estás nerviosa? No. Eso a los 2 días se Se resolvió. solucionó, sí. Sí, se resolvió y dije, bueno, listo, menos mal que no toqué nada. El problema pasó 21 de diciembre, que Argentina establece que le cierra la frontera a Gran Bretaña por la nueva cepa. ¿Qué pasa? Brasil es el principal país que une Sudamérica con todo el mundo. Sí, principalmente por San Pablo, sí. Exactamente. Entonces, empezaron a tener la mira a Brasil además. O sea, la normativa establecía, o sea, en realidad empezó a llamar mucho la atención y lo único que se habló el 21 de diciembre en el noticiero, cerramos la frontera. Argentina va a cerrar la frontera. Yo decía, yo vuelvo el 22 a las 7 Sí, de la tarde. no, no, no. Desesperante, porque ahí ya hay cosas que no podés cancelar. Me levanto el 22 a la mañana, corazón en la boca. Yo muy pocas veces la he pasado tan mal, pero la pasé mal porque
era una decisión tan propia de la incertidumbre de está bien, tal vez me voy, pero vuelvo. O sea. Sí, o a salir y tenías seguridad que salías. El problema para volver y todas las situaciones, porque quedar preso en un país no es solo lo que conlleva volver a un trabajo, todo, es la plata, es la lengua, es un montón de cosas, tenés que buscarlo vos y sos el único responsable en estas situaciones, porque hay veces que los hoteles se pueden hacer responsables, las aerolíneas se pueden hacer responsables, pero en una situación global como esta, las aerolíneas no se van a hacer responsables, los hoteles no se van a hacer responsables. Entonces, quedarte presa en un país, no sabes si es por 15, por 20, por 3 meses, es un riesgo gigante. Entonces, ¿cómo sigue la historia? ¿Cómo vos conseguiste somatizar esta situación, estas informaciones? A ver, Brasil era el segundo país que estaba en la mira. O sea, el 22 no hubo información, sí, pero o sea, hasta el 21 a la medianoche hablamos de esto, como el 22 no hay noticia. Claro. Y real, llegué hasta el aeropuerto. Obviamente todos mis amigos, la gente querida estaba ahí, anda, va a salir todo bien. La posibilidad de yo trabajar desde cualquier parte del mundo, o sea, me fui con la computadora bajo el brazo. Claro, si puedes trabajar home office, genial. El problema es cuando tenés el lunes a las 6 a las 7 de la mañana tenés que presentarte. Eso es otro tema. O sea, tenías un plan B, por más que existieran todas las complexidades del viaje. Se me mezcla un poquito con portugués, le voy a pedir disculpa. Tengo que pensar el doble. Podés continuar. Entonces, ya tenías la chance de poder, si pasaba algo, continuar trabajando online. Y acá empiezan como las letras chicas de varias cosas. Por ejemplo, letra chica de cómo es tu pasaje, la letra chica de la asistencia al viajero. Es imposible viajar en este contexto sin asistencia al viajero. En realidad, nunca hay que viajar sin asistencia al viajero. Sí. Es fundamental. Primero, mi pasaje era un pasaje que tenía posibilidad del cambio. O sea, ¿cuán abierto era el cambio? Si yo podía cambiar de salida, de entrada, cualquier movimiento que hiciera me inhabilitaba el regreso, esa información la tenía que validar. Asistencia al viajero. Asistencia al viajero, yo saqué un seguro extra, que fue lo primero que hice, que es el famoso seguro COVID. Eso me interesa que lo expliques para todo el mundo, porque obviamente decís, bueno, voy a viajar, la asistencia, que no es la única SISCAR que promociona esto, te da un servicio completo para que estés por lo menos protegido en todo esto, y ahí el contrato tiene mucho más, más informaciones de la que nosotros a veces en primera instancia sabemos. Bueno, contanos cómo fue descubrir un montón de informaciones nuevas. Lo primero que hago cuando veo esta incertidumbre es llamar a la asistencia de viajero, porque había escuchado y había yo entendido también cuando hablé con la asesora de que te cubre por cualquier inconveniente en el COVID, inclusive un cierre de frontera o demás. Resulta que no es así. O sea, realmente el valor de seguro era económico. O sea, en pesos argentinos eran unos 3.400 pesos en tres cuotas. No es nada. Está en dólares. El seguro COVID es el seguro. Yo tengo seguro por la tarjeta de crédito. Claro. O sea, el seguro de asistencia viajera. ¿Tenés idea más o menos cuánto es en dólar? Ay, acá la pregunta. ¿Y peso? Bueno, no tengo ni idea. Cotizaciones. Bueno, está. Pero es barato. O sea, es una cosa que comparando lo que vas a tener que pagar en otro país por la situación con respecto a lo que te cuesta, mejor tenerlo que no tenerlo. Si tienes plata para pagar un pasaje a Brasil, vas a tener dinero para pagarte eso. Sí. ¿Qué cubre? En realidad solo te cubre en situación de enfermedad. Después vamos a volver a paso de ASISCAR. No es que okay. Si te cierran la frontera... No, es solo si te enfermas. Y ahora va a surgir después. O sea, si yo quedaba varada en el exterior, ASISCAR a mí no me iba a ayudar a nada si yo tenía salud. Solo un minutito, Lorena. Muchas gracias, Lucas, por informarnos que son $35 los 3.000 y lao pesos argentinos. Te agradezco mucho por la información. Disculpa, ¿me puedes seguir? No, por favor. Así que lo primero que hice fue leer toda la letra chica del contrato antes de subirme al avión. Y ahora después voy a entrar más a detalle para no hacerlo tan largo. Sí. Llego al aeropuerto realmente con el corazón en la boca. Llego y me dicen, hasta las 6 de la tarde vos podés elegir qué hacer. La TAM se portaron de 10. Realmente la asistencia de la TAM al viajero en este momento de incertidumbre, impecable. Fui a atención al cliente y me dijeron, vos cualquiera de los pasajes podés cambiar. O sea, llegado el caso, yo iba de ida y podía cambiar el de regreso. No quedaba inhabilitado al solo subirme al avión a obligarme a regresar tal fecha. Sí. Dije, bueno, palpito, me subí. Me subí
todos los vuelos primero llegan a San Pablo y de ahí te redistribuyen a cualquier lugar del país de Brasil. El 23 llego a Río. ¿Qué encuentro en Río? A ver si me querés hacer alguna pregunta.